Alumnas y alumnos del profesor EDC, muy buenas noches tengan todos ustedes en este domingo de Filosofando. El día de hoy, un tema muy, muy interesante y de mis temas favoritos. Vamos a platicar sobre En búsqueda de Excalibur, en búsqueda del filo perfecto. Y para esto está íntimamente relacionado con cada uno de nosotros de diferentes maneras. Si bien podemos empezar como usuarios normales, como pajes, ¿verdad? En el medievo, ocupando un filo, pues simplemente para lo que es un uso utilitario. Del día a día, del everyday carry, ¿verdad? Pero poco a poco algo nos llama a esta búsqueda, algo nos llama a este camino, y el camino de cada quien es distinto en esto de no solo de los filos, sino en la búsqueda del filo perfecto, ¿no? La búsqueda de Excalibur. Este es uno de mis temas favoritos, las historias arturianas, leyendas celtas, mitología. Y bueno, yo lo relaciono totalmente pues con un camino espiritual, con un camino de desarrollo personal, como lo quieran llamar. Y curiosamente, mi camino en los filos se une a ese camino. Sucede sin darnos cuenta a veces lo hacemos más consciente, pero pues cada quien exactamente tiene un camino distinto. Algunos lo tienen como papás, ¿no? Buscando ese Excalibur, pero vamos a retroceder un poco. Vamos a empezar por el inicio. ¿Qué buscamos? Ahora, fíjense bien, no solo estoy hablando de los filos, estoy hablando de la vida en sí misma y viceversa. No solo estaré hablando de la vida y de cosas más profundas, sino también estaré hablando de filos. ¿Qué buscamos? ¿Por qué es importante saber lo que estamos buscando? Si busco, parecerá tonto, pero si busco algo con qué escribir, la pluma no me va a servir, ¿verdad? A menos de que lo tallen en madera. Para eso, pues necesito una pluma. Pero en cuestión de los filos, pues tenemos que tener una idea de qué estoy buscando, qué tipo de filo estoy buscando. Si es algo más utilitario, algo más de EDC, más sencillo, económico. Y de ahí vamos a partir, porque se va como cualquier camino de desarrollo personal, cualquier camino espiritual, pues vamos haciéndonos preguntas a cada paso, ¿no? ¿Dónde buscar? Y no solo eso, porque como sabemos en todas las historias, se llega a la muerte, o se llega al inframundo, ¿no? O se llega al lado oscuro de la luna. Entonces, no solo es el dónde buscar, sino también cómo reconocer, porque podemos tener justo frente a nosotros aquello que hemos estado buscando durante largo o poco tiempo, pero podemos tenerlo justo frente a nosotros y no saber que está ahí o no saberlo reconocer. Y eso es tremendo, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos pasa? Nos puede pasar en alguna relación, nos puede pasar con nuestros padres, con gente que queremos y no lo apreciamos, no reconocemos las verdaderas cualidades que tiene.
la persona o el objeto en este caso. Entonces, es importante saber reconocer. Y para eso necesitamos pues reflexionar y entender y aprender, ¿no? Ahora, mi búsqueda pues ha sido un poco un proceso un tanto íntimo, o sea, un proceso un tanto espiritual, ¿no? De desarrollo personal. Inició precisamente con un simple gusto por la necesidad de un filo, porque lo ocupaba, o sea, de una herramienta. Sin embargo, y rápidamente fue creciendo en mí y conectando con cuentos, leyendas, con mitología y sí también con anime, sí, con las caricaturas. Y en un momento voy a explicar por qué. La búsqueda del Santo Grial o bien de Excalibur o cualquier tipo de búsqueda transpersonal es un camino entre la vida y la muerte. Es un camino entre la luz y la sombra. Es un camino al filo de la navaja. Y eso es en parte la vida, ¿no? Cualquier peregrinaje honesto sabemos que nos llevará por distintos caminos. ¿A dónde nos llevará? No podemos saber. Sabemos que... Perdón, ahí están mis apuntes. Sabemos que son muchos los caminos vecinales, que las carreteras de alta velocidad pues son pocas y a veces no nos llevan a donde queríamos llegar. Llámese Excalibur, Grial, cuchillo o navaja, nuestras búsquedas creo representan la búsqueda de la perfección, de algo puro, de algo incorruptible, de ese paraíso perdido, de la verdadera felicidad. Sí, un filo nos puede dar satisfacción. Y tiene múltiples usos y ha sido un fiel compañero de la humanidad durante miles de años. Ojo, estoy diciendo filo, no una navaja moderna, para que luego no me digan. Pero entonces, llegamos al presente, a un presente como el que estamos viviendo. Un presente de crisis espirituales, de crisis económicas, ecológicas, climáticas, sanitarias, ante una pandemia que estamos viviendo, sistemas que se están cayendo y una manera de vivir en muchos sentidos con poca o sin ética. Uno de los mayores logros del ser humano, la ética que logró a tener, que logró tener, perdón. Entonces, pues hoy en día, creo, hemos perdido el camino sin darnos cuenta. Y no solo lo hemos perdido, sino hasta hemos sustituido, por lo contrario, hoy podemos ver antivalores estableciéndose como valores. Y hoy más que nunca necesitamos recuperar lo sagrado en la vida, creo yo. Y precisamente una manera de hacerlo, de recuperar esto, pues es haciéndonos responsables de nosotros mismos, pero no solo eso. Una manera sumamente importante, y esto pues se los digo, se los comento como maestro, es recordando grandes historias, grandes leyendas y cuentos. Como pertenezco pues a otra generación,
Pero, y ahí es en donde viene también el anime, las caricaturas japonesas, ¿no? Porque hemos perdido esas historias y hoy en día el anime viene a replantearnos una mitología e historias modernas. Me encanta el anime, me encantan las caricaturas en ese sentido. Y hay de todo, como todo en la vida. Pero el anime rescata esas grandes historias, esos grandes personajes, esas grandes lecciones de vida que a muchos de nosotros todavía nos tocaron y que a los niños de hoy en día, a los jóvenes, ni siquiera saben quiénes fueron, ¿no? Un Sith campeador, Arturo de Camelot, Lancelot, Hércules, Apolo, Jasón, Siegfried, bueno, desde un Jesucristo a un Buda, ¿verdad? Son personajes, espíritus de la naturaleza. Todos estos son personajes, algunos ficticios, algunos reales. Pero que nos daban lecciones de vida. El capitán Ahab, ¿verdad? Tom Sawyer. Y poco a poco estas historias se están olvidando y se están perdiendo. Y es una pena, es una verdadera pena que se pierdan, no solo por el aspecto literario, sino por el aspecto de desarrollo de valores y éticas. Y una manera hermosa de aprender. Por eso aprecio mucho muchas historias que se cuentan en el anime, porque siguen preservando mucho de lo que estoy hablando. Entonces, este tema pues nos va a dar mucho de qué hablar, porque en la búsqueda de el filo perfecto, en la búsqueda de Excalibur, vamos a pasar diferentes etapas. Muchas de esas etapas ya las pueden ver en los videos de tips para comprar un cuchillo o una navaja. Y seguiremos con este tema en cuanto a nuestra serie de Filosofando. Es un tema fantástico, espero que les guste y que pues seguiremos abordando, tocando el tema aquí los domingos. No sé cuántos episodios nos echemos, pero pues bueno. Ahí lo tienen. En búsqueda de Excalibur. ¿Será esta navaja Excalibur? ¿Será mi Excalibur? No lo sé. Pero lo que sí sé es que cada vez estoy más cerca. Y ojo, es tan importante la búsqueda como el reconocer el llegar a casa, ¿no? El llegar a ese Excalibur. Así es que un anuncio, estamos por llegar a los 1000 suscriptores y tengo una sorpresa para mis suscriptores de México. Desgraciadamente, pues todavía no soy bueno, no entiendo, no sé cómo hacerle para enviar a otros países. Y sobre todo, es un obsequio de mi parte, es un obsequio humilde, pero que creo que es algo de calidad y muy bonito. Y lo único que voy a pedir es el que puedan pagar la paquetería para que les llegue, ¿no? Entonces, en México, pues todavía está dentro de lo posible. Pero ya fuera de México se elevaría mucho el precio y no valdría la pena, creo yo. No, no quiero tampoco hacerlos gastar innecesariamente. Me encantaría poder, quizás en algún momento, espero yo que en algún momento lleguemos a ese punto donde no necesite pedirles, ¿verdad? Este tipo de cosas.
pero es un obsequio que muy contento y de corazón lo hago. Y espero que en algún momento pueda poderlo enviar tanto a Centroamérica como Sudamérica, como España y, ¿por qué no?, a Estados Unidos también. Tengo también muchos suscriptores y amigos de por allá. Así es que, y es en agradecimiento a, pues a ustedes y a lo que hemos ido logrando en el canal. Ya lo saben, estén atentos en el momento que le peguemos a los 1000. Un día, dos después, sacaré el video sobre el giveaway que haremos. ¿Sale? Muy bien, pues eso es todo por hoy. Aquí tienen su tarea para seguir creciendo precisamente. Pues suscríbanse si no están suscritos. Compartan. Y denle clic a la campanita para los avisos, para más videos y en este caso para el giveaway que voy a hacer. Denle like o no, si no les gusta el dedito para abajo. Y participen, participen. Estoy abierto al diálogo, siempre y cuando sea de una manera respetuosa y adecuada. Profesor EDC, que tengan una excelente semana y esta semana llegamos a 1000, así es que estén atentos. Profesor EDC, ah, y por cierto, esta semana también tenemos, programé una venta grandecita de navajas. Así es que estén atentos, traigo unos modelos que se van a quedar de a dos. Profesor EDC, ahora sí, fuera.